Denis, bueno, 10 años ya con el violín aquí en el microcentro de la ciudad de Cutralcó. Sí, 10 años ya prácticamente. Empecé En 2010. en 2010, sí, en noviembre de 2010, como una locura musical. Y bueno, ahora ya estamos 10 años prácticamente. Y bueno, al principio estaba medio dudoso de presentarme por unas cuestiones de salud y por todo esto de la pandemia, ¿no? Claro, hay que tener cuidado con los billetes que transmiten la pandemia. Exacto, también crear conciencia. Acabo de acordarme algo muy importante que lo quiero recalcar Sí. también, ya que estamos en este preciso momento. Sí, decime. Ya que yo soy autista, soy una persona autista, crear conciencia de no usar pirotecnia, Pedirle a la gente, a los pedirle a vecinos. la gente que no use pirotecnia, El autista lo sufre en particular esto. que sí, hay autistas que lo sufren muchísimo. Yo en mi infancia lo sufrí muchísimo, lloraba un montón. Y no solo por los autistas, por los animales también, que por ahí se pierden, por ahí les agarran infartos y todo eso. Entonces, es mi manera de crear conciencia y acordarme, ¿no? Bien. Así que, Por favor, a los vecinos. por favor, reitero Es preferible gastar dinero en una flor para la señora o para los chicos y no en un juguete también. bueno, y no en pirotecnia. Exacto. Otra cosa importante que quiero destacar, en estos 10 años, se me ocurrió en conjunto con Mati Zurita, un gran amigo, colaborar para juntar juguetes. Vamos a ver si podemos juntar, aunque sea algunos pequeños juguetes. Yo voy a estar acá, voy a dejar una caja El vecino para que quiera viene y deja un juguete. que donen juguetes, que Bien. después eso van a quedar ya para los chicos de Philly Day, si mal no recuerdo. Bien. Entonces se van a donar a chicos que le hagan falta, digamos. Exacto. Bueno, Y bueno, mañana 24, ¿de qué hora a qué hora vas a estar? 23. 23, digo, perdón, mañana Mañana 23. 23, en horario siempre de comercio, donde circula la gente, de 9 de la mañana a 13 horas y de 5 a 9 De aproximadamente, 17 a 21, de bien. 17 a 21 horas. Y bueno, el 24 también horario de comercio, casi siempre lo hago de corrido, como los negocios. Creo que están hasta las 4, si Sí, mal no había. los chicos, los comercios chicos están hasta las Sí, 16. perfecto. Entonces, bueno, invito también a la gente a que se sume, a que se saque fotos conmigo, que celebremos este 10º aniversario en conjunto y bueno. Y a disfrutar de una buena interpretación en violín. Obviamente, ¿no? Y Una co Sí, decime, el que quiera colaborar, como siempre, estamos a la gorra. Ahí vemos. Como siempre, todos los años a la gorra. Así que bueno, invitar al vecino a que se acerque, a que disfrute. Y bueno, no sé qué más que puedo. interprete una, que escuche y que disfrute una interpretación como esta. Sí. Como esta, a ver, vamos a escuchemos algo de Denis Bianchi.